Saludos amados míos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo. Mi nombre es Equipo Delta. Aún no sé qué título le voy a colocar a este vídeo, porque vamos a solicitar la guía de tu yo superior del cuadro guía espiritual. Así que vamos a escuchar el mensaje que trae el tarot para ti. ¿Qué sabios consejos tienen hoy para compartir con nosotros? Y como sé que eres una persona que os quiere conectar rápidamente con tu mazo, entonces voy a ser breve. Antes que nada, os agradezco tu presencia. Gracias por estar acá. Gracias por compartir mi vídeo, por unirte a esta comunidad bonita. Les presento los mazos que vamos a utilizar hoy. Todos son ediciones de lectura. Todos los mazos que yo uso son edición de lectura, no son ediciones especiales. Para la primera opción vamos a tener The Star Tarot. Y para la segunda opción vamos a tener el Tarot Rider-Waite sencillo, el clásico, solo que este es como holográfico. Y para la tercera opción vamos a tener Cat Tarot. Tendremos también los mensajes del oráculo Super Attractor y vamos a hacer una conexión con el oráculo de Angel Answers para confirmar aquello que necesitamos saber. Os presento para la conexión con tu mazo. De igual manera yo os dejo, ay, ya lo rompí. De igual manera yo os dejo allí en la cajita de descripción para que si os gusta avanzar hasta la elección con tu mazo. Miren cómo es Star Tarot. Bastante colorido. Las cartas son algo resbalosas. Tenemos el Tarot Rider-Waite clásico. Este es uno de mis tarot favoritos. Solo que es holográfico. Las cartas son iguales que el tarot clásico Rider-Waite, solo que son holográficas. Y tendremos también el tarot Cat Tarot. Es un tarot bastante bonito, colorido. Ay, yo no sé por qué me cuestan tanto abrirlas. Me gusta, es un tarot bastante cute, por decirlo así. Son gatitos, figuras de gatitos. Muchos me han dicho que este es su mazo favorito. El mío también. De verdad que tengo muchos favoritos. He encargado otros tantos. Ya vienen en camino. Y os cuento que hace poco había dañado mi mazo de cartas super favorito, que es el que siempre ustedes ven en mis shorts, porque había visto algunos tarotistas que les pintan el borde. De hecho dicen que les pintan el borde, y bueno, no soy muy fan de pintarles el borde, no me gusta para aquellas, sobre todo las ediciones que son solamente de lectura, que vienen así muy sencillas, no son especiales. Y entonces le pintan los bordes y a mí se me había manchado una con una gotita de café. Estaba tomando café y se me cayó ahí un poquito. Entonces, bueno, seguí las instrucciones de algunos tarotistas en pintarle los bordes y me fue bastante mal. He dañado mi mazo de cartas favorito. Ahora
tendré que comprar uno nuevamente. No sé, yo algo hice mal, no sé, yo seguí las instrucciones, pero se dañó completamente porque lo que, por mucho cuidado que tuve para que no se pasara la tinta o lo que usé, igual se pasó la tinta y me ha manchado las barajas tanto de este lado como de este lado. Y eso sí fue bastante triste. Y no os muestro porque de verdad que siento que hasta la energía del mazo cambió radicalmente. No lo recomiendo, de verdad. No lo hagan. No lo hagan porque van a dañar su mazo. O sea, de verdad, no lo hagan. Lo van a dañar en muchos aspectos. Bueno, mi amor, los dejo acá entonces con la conexión con tu mazo, ¿sí? Elige el que más resuene contigo para que escuches el mensaje. Hola, amado, amada, querido grupo. Bienvenidos sean a la conexión con tu mazo. Si elegisteis este mazo, entonces esta tirada es para ti. Vamos a ser muy breve porque el mensaje que quiere darte tu cuadro guía es contundente. Así que vamos a ver qué os dice el tarot, qué consejo trae para ti hoy. Fíjate que el colgado está diciendo que puede que te sientas en este momento que estás como suspendido en el espacio, como que estás en la nada, en la postergación de tus planes y tus metas. Es como sentirte algo restringido, en que has sacrificado demasiado por los demás y te ha llenado de mucha frustración e insatisfacciones. Has perdido incluso el interés por muchas cosas. Pero no es tan negativo, porque estas cosas en las que has perdido el interés es porque realmente no funcionan en tu vida ya, en el aquí, en el ahora, y en tus metas, en tu futuro, ya no funcionan. Son cosas mundanas que realmente no te van a llevar a nada. Y ha sido positivo en que dejes atrás estas cosas y hagas este pequeño paréntesis en tu vida. Trata de abordar entonces esto desde el tema en el que no te duela, en el que no te hiera y en el que dejes de sentirte frustrado. Porque simplemente te agobia y te estanca. Los amantes os está diciendo que es necesario un cambio de mentalidad porque realmente eres una persona de luz, de amor, y que viniste a este mundo a progresar y a evolucionar, y que no debéis estancarte por pensamientos que generalmente son intrusivos, que generalmente son autosaboteadores. Buscar la verdad dentro de las cosas tal vez sea necesario, porque muchas veces pensamos algo que no tiene razón en la realidad. A veces nuestro pensamiento puede emitir juicios errados sobre las cosas. Si hablamos de una situación en particular en tu vida, os está diciendo que por este momento está detenida, está en un punto muerto, y los amantes os está diciendo que es necesario que hagas un cambio de mentalidad, porque si es algo que te interesa y que tiene que ver con tu, con no solamente en materia económica, sino también en materia personal, en materia profesional, sino que también en materia espiritual, es necesario dejar de postergar las cosas y de sentirte en ese estado de estancamiento. Ahora,
como los amantes os está diciendo que es necesario que hagas un cambio de mentalidad para que te abras a las nuevas oportunidades que te está brindando el universo y que esperan por ti, es necesario que hagas una acción, que sigas luchando por aquello que quieres, que no bajes los brazos, que no desfallezcas, que tomes el control definitivo de tu vida y de las acciones en este momento que tanto te agobian. ¿Qué puede ser? Simplemente o dejas de dirigir esa atención a ese pensamiento pesimista de sentirte estancado, o sencillamente buscas una solución asertiva a ello o lo dejas ir. Pero siempre hay un camino para resolver el conflicto, bien sea resolviéndolo, buscando la solución, o dejar de prestarle atención y de darle energías, porque le estás dando demasiada energía a ese pensamiento. Y no necesito más cartas para decirte a ti qué es lo que está pasando, porque eso tú lo sabes muy bien. Aquí habla de sentirte en completo agobio y de que las cosas están estancadas, pero quiero que sepas, amado, que todo está en tu mente. Todo está en tu mente. Y que tú tienes las herramientas suficientes para salir ahí y necesitas un cambio. Recuerda, eres un ser de luz, eres un ser de amor y viniste aquí a evolucionar. Y todo es parte de un aprendizaje. Simplemente a veces tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Vamos a consultar el oráculo Super Attractor. ¿Qué nos dice al respecto? Siento mi camino hacia la fe, un paso a la vez. Trata de no agobiarte de las situaciones, trata de ir resolviendo paso a paso esas situaciones que tienes en tu vida y que de verdad merecen tu atención. Recuerda que muchas veces todo está en la mente. A veces somos nosotros los que pensamos que no hay salida y que todo está en contra de nosotros, y realmente no es así. Sencillamente hay que prestarle atención a lo que realmente merece la pena que prestemos atención. Estoy sufriendo aquí abriendo este mazo. No sé por qué cuestan tanto. No me gustan meterlas allí por eso. Después cuesta mucho. Mucho, mucho, mucho. Alguien que me ayude. Esto quise mucho. A veces necesitamos ayuda de alguien. Un sabio consejo, tal vez por eso estás acá. Un paso a la vez, mi corazón. Trata de trabajar en ti mismo, en recuperar la fe en ti que la has perdido, porque sientes que todo está estancado, ¿ok? Empieza a cambiar esa mentalidad para que cambies la energía y todo venga a ti de una manera más positiva y rápida. ¿Qué nos dice el Angel Answers? Y nos dice, todo es para ti. Qué mensaje tan potente, ¿verdad? Esto es para ti, o todo es para ti. Eres un ser de luz y de abundancia. No mereces ni siquiera esos pensamientos negativos que estás teniendo. Haya lo que haya ocurrido en tu vida, quiero que sepas que esto es transitorio. Si es negativo, también pasará. Todo pasa, mi corazón. Así que puedes seguir adelante con tu camino. Esto es parte de un aprendizaje. Si aprendisteis la lección, entonces ya sabéis qué vais a hacer. ¿Sí? Os envío mis mejores vibras y espero que esta tirada haya resonado contigo y que estos mensajes potentes sean una luz para ti. Os envío muchas bendiciones. Gracias por suscribiros y dejar un like. Nos vemos en la conexión con tu siguiente mazo. Hola, amado, amada. Si elegisteis este mazo, entonces esta tirada es para ti, querido grupo número 2.
y vamos a la conexión con tu mazo. Conéctate conmigo. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti hoy. ¿Qué consejo? ¿Qué sabio consejo nos otorgan hoy el tarot? Esa carta se volteó, así que la voy a tomar. Me gusta cuando las cartas salen así porque quieren decirnos algo. ¡Wow! Y poderoso. Primeramente tenemos la energía de los bastos aquí, que nos está animando a tomar una acción, a inspirarnos y a conectarnos con nuestra espiritualidad. Y la carta de la luna así lo afirma. Estáis en un momento en el que has trabajado y estáis trabajando muy duro para alcanzar una meta que te has propuesto. Y esta meta puede que esté ligada a tu parte creativa, a tu parte profesional, así como tu parte sentimental. Y aquí os está diciendo que en cualquiera de los planos, ya sea en algo material, en la concreción de ese proyecto, aquella actividad o la conquista amorosa en la que te has enmarcado, o tal vez algo personal que quieres hacer, se va a dar de una manera satisfactoria. ¿Y qué os está diciendo la luna aquí? Que cuides mucho de ser realista, de establecer metas claras, de que todo esto sea algo alcanzable para ti, para que al final no te sientas frustrado, para que esto al final no sientas que se te ha desvanecido de las manos. Y recuerda que el camino hacia el éxito también se disfruta. No es solamente el éxito como tal, sino que también os invita a disfrutar del camino, del largo camino de aprendizaje, de mantener siempre tus pies en la tierra. Está bien que nos proyectemos, pero siempre tiene que ser de una manera realista. Cuando nosotros nos proyectamos y nos visualizamos alcanzando lo que queremos, es una forma muy positiva de manifestar, de entrar en la ley de atracción. Y esto, una vez lo proyectamos al universo, lo programamos y va a llegar a nosotros, ¿sí o sí? Así que siéntete seguro de ello. Vas por buen camino, a pesar de que ahí en la energía del 10 de bastos que os está diciendo, si es necesario solicitar ayuda, pues no te niegues a pedirla. Muchas veces necesitamos de otras personas para alcanzar aquello que queremos. Es el momento de comerte el mundo, ¿sabes? Es el momento de la acción. Estás en una energía positiva y de alta vibración. Así que si tienes algún pensamiento intrusivo que esté apareciendo por allí, es necesario eliminarlo de tu mente. Porque todo aquello que estés pensando ahorita se te dará. Así que cuídate mucho. Cuida mucho de tus pensamientos. Y concentrado como has estado hasta ahora en lograr el objetivo. De pronto has sentido de que ha tardado en llegar y de pronto sientes de que estás equivocado. Pues aquí os está diciendo, no, mi amor, no estás equivocado. Sigue a por ello, porque pronto se te dará. Simplemente manifiéstalo. Ya lo tengo. Porque es alcanzable, porque es viable y va a llegar a ti, porque has sido constante y no has dejado de trabajar en ello. Entonces aquí os está hablando en que no dejes atrás tus sueños, en que no desfalles y en que debes seguir adelante porque vas por el camino correcto. Y cualquier pensamiento negativo que tengas, retíralo de tu mente, porque no vibra en tu sintonía. Viene un éxito para ti. ¿Qué os dice el oráculo Super Attractor? Cada vez que elijo sintonizar con el espíritu, la guía de la verdad más elevada aparece para mí. Conéctate con tu espiritualidad. Muchas veces es la clave y allí están todas las respuestas. ¿Cómo sabemos que
esos pensamientos son adecuados, porque son pensamientos que te edifican, que evolucionas, que creces y que te sientes bien. ¿Cuándo son negativos? Pues cuando te sientes frustrado, cuando te sientes mal. Esos son pensamientos errados. Porque si no lo tomamos desde un aprendizaje, pues entonces estamos equivocados. Entonces, cada vez que te conectes con tu espiritualidad, aparecerá la guía. Y todas las herramientas se te seguirán poniendo en el camino para que alcances eso que tanto quieres y que tanto estás esperando. Y ya sabes que está hablando de las tres partes importantes que son para nosotros. Puede ser profesional, puede ser amorosa y puede ser económica. Bueno, también está la espiritual, ¿por qué no? A veces nosotros solamente queremos avanzar en el plano espiritual porque sabemos que a través de allí lo conseguiremos todos. Porque siempre estaremos conectados con nuestra intuición y nuestro espíritu. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de Angel Answers al respecto. ¿Cuál es su mensaje? Recupérate. Vuelve a centrarte. Si te has dispersado con estos pensamientos que te han desviado un poco, pues recupérate. Recuerda lo que te proyectaste. Recuerda la razón por la que has estado invirtiendo toda tu energía en todo este tiempo. Así que no ha sido en vano, porque cada vez que nosotros nos levantamos de la cama, nos despertamos con ese propósito en la mente y trabajamos por ello, no es un desperdicio. Cada día avanzamos un poco más y no debemos pensar de que está cada vez más lejos. No, está cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Así que sigue trabajando por ello y vas por buen camino, mi corazón. Yo espero que este mensaje poderoso haya resonado contigo. Y si es así, os invito a dejar un like. Os invito a suscribiros. Gracias por tu bella presencia. Y nos vemos en la conexión con tu siguiente mazo. Porque yo sé que tú quieres rápido saber qué dice la siguiente tirada. Así que os invito a ello. Bienvenido, querido grupo número 3, amado, amada, bienvenido sea la conexión con tu mazo. Si elegisteis este mazo, pues esta tirada es para ti y solo necesito 3 cartas para darte un poderoso mensaje, así que voy a ser muy breve porque tienes una pregunta en mente y espero que te sea resuelta en este momento. Así que vamos a ver cuál es el consejo que tiene el tarot para ti acerca de esa cosa que está en tu mente dando y dando vueltas. ¿Qué es lo que pasó contigo? Wow, aquí estás tú rodeado de problemas, de angustia, de pesares. Y estas cosas no vienen de ahorita, tienes rato lidiando con ello. Y esta energía ha hecho que te predispongas a todo y que siempre estés a la defensiva. Aquí os está animando a tratar de dejar esta problemática atrás. Bien sea encarando directamente el problema, y si no puedes cambiarlo, entonces suéltalo, mi corazón, porque es que te está llenando demasiado de angustia, de tristeza, depresión, soledad. No estás avanzando. A veces es necesario tomar esas emociones que sentimos por las otras personas y aplicar la ley del desapego, porque amamos sin medida. Porque entregamos todo cuando amamos y no dejamos reservas. Nos quedamos vacíos y luego estas personas, lo más probable es que nos decepcionen.
que nos abandonen. Amamos sin darnos cuenta que lo dimos todo y nos quedamos sin nada. Y luego que esto pasa, entonces la persona se marcha y nos quedamos vacíos, con ese sentimiento horroroso de pérdida, de tristeza, de depresión. Aquí os está animando mi corazón a empezar de nuevo. Suelta ya lo viejo y caduco y comienza de nuevo. Ábrete a un mundo de nuevas posibilidades. Porque si esta relación, porque es que está hablando más que todo de energías, de emociones. Porque si esta situación a la que le estás dando demasiada mente y demasiado sentimiento no te está llevando a nada, no avanza, no progresa, no prospera, es necesario tomar una acción, ¿verdad? Soltar. No hay solución. No podemos controlarlo. Por lo tanto, es necesario tal vez dejarlo ir. La profunda desilusión que tienes te ha colapsado. Ha hecho que caigas en un hueco y te sientes completamente drenado. Ay, mi corazón. Quiero que sepas que toda esta problemática está es dentro de ti. Porque las otras personas no han dejado de vivir y no van a dejar de vivir por ello. Y tú eres la única persona que está allí en ese estancamiento. Y ha sido de tu parte todo dirigido a que nada tenga un resultado, a que nada avance. Porque recuerda que no podéis controlar lo que van a hacer las otras personas o lo que piensan o lo que sienten. Pero si puedes controlarte a ti mismo y puedes controlar tus emociones y puedes controlar tus pensamientos. Así que las respuestas están en ti y todo está que tú puedes resolverlo de alguna manera. Aquí ya no hay más nada que hacer, al parecer, más que sea por ti mismo. Empezar a trabajar en ti, empezar a recuperarte, empezar a amarte, valorarte, recuperar tus sueños, recuperar la alegría y no seguir bajo el autoengaño. Este momento para ti es un momento importante en tu vida porque deseas a toda costa el sentirte bien a pesar de todo y lo deseas con todo el alma, pero estás buscando en un camino equivocado. Porque si esta persona no te está dando amor, satisfacción y no te está contribuyendo en tu crecimiento, entonces allí no es. Si constantemente nos sentimos mal con esa persona, allí no es. El amor no se trata de destruirnos, se trata de que nos ayude a crecer, mi corazón. Y si esta persona o estos sentimientos nos están llevando hacia una destrucción total de nuestro yo, de nuestro pensamiento y de nuestras emociones, pues es necesario que tomemos una acción. Y aquí os está diciendo, si es necesario que busques apoyo profesional, pues no dudes en hacerlo porque vas a crecer. A veces hay cosas que vivimos que son muy, pero muy difíciles de superar y es necesario acudir a ayuda profesional. Pero te sentirás mejor a medida que vas soltando todo eso, a medida que te vas dando cuenta de que simplemente no eres feliz allí, de que no has sido feliz allí. Y de que escuches más tu intuición que te está hablando y te lo dice a toda costa. La realidad allí no es. Y deja de pensar que todo es difícil para ti. Y de que la vida es difícil, de que es difícil sostener una relación con una pareja. De que es difícil tener una relación, de que es difícil que superes esta pérdida. Porque
tú tienes las herramientas apropiadas para continuar. Es sencillo, pues esa persona no es para ti, el universo te la está quitando del camino porque sabe que allí no eres feliz. Estos cambios puede que se tomen su tiempo, pero es necesario que actúes en la lógica, en que analices, en que seas más intelectual por sobre tu corazón y tus emociones que te están engañando, que te están hundiendo, que te hace sentir ese dolor emocional y que te puede afectar físicamente si es que ya no te está pasando, noches de insomnio, cansancio. No duermes bien, es necesario que recuperes el valor, porque a través de él encontrarás la solución. El valor de encarar la situación, de dejar ir mi corazón. Y yo te aseguro que te vas a sentir mejor, dale tiempo. Dale tiempo, porque todo es parte de este viaje. Y necesitamos seguir desplazándonos. No seguir allí atrapados, estancados en este sentimiento de tristeza y de decepción. Esta persona se ha ido de tu vida. Déjalo ir. Tal vez en el futuro se vuelvan a encontrar, pero es que ambos deben aprender de esta situación. Sobre todo tú, mi corazón. Sobre todo tú. Esto no lo veías venir. Sentirte traicionado. Que te apuñalaron por la espalda. Y tal vez puede que hasta esté hablando de no solo de energías de amor y pareja, también puede que esté hablando de amistades, de relaciones con trabajo. Pero es aquí una energía discordante en tus relaciones que te ha hecho sentir así, hundido, agobiado, no hay salida. Aquí os dice que no te victimices, corazón, de que estás buscando la compasión de los demás y que se conduelan de tu dolor. Y como esto no pasa, te sientes peor. La traición que os ha ocasionado esta persona de profundo interés en ti te ha dejado huellas bastante fuertes. Te ha ocasionado mucho daño, es verdad. Y te ha causado un sufrimiento inmerecido. Quiero que sepas que el karma siempre llega. Y si estas personas obraron mal para ti, pues deja que la vida haga lo suyo. Les va a mostrar cuán equivocados estaban contigo. Tú entregaste todo desde un principio, a manos llenas, a manos abiertas, lo entregaste todo. Y esta persona sencillamente te usó y jugó contigo. No importa, no importa. Tenemos nuestro aprendizaje acá y seguimos adelante con la fe y la convicción de que el universo nos va a bendecir. Suelta esa situación para que tú veas cómo el universo te va a responder con amor incondicional. Con relaciones más positivas, con mucha sabiduría. Y vas a ver cómo todo va a marchar bien de ahora en adelante. Y esa persona le tocará aprender su parte de la vida, del karma. Porque así nos enseñan. Trata de reconciliarte primero contigo mismo y no te sientas mal ni te sientas culpable. No busques culpable ni culpabilizar ni victimizarte, ¿ok? Porque entonces seguimos rumeando la situación y no avanzamos. Déjalo ir, duele. Duele horrible y pareciera que nos quedamos allí estancados y que no evolucionamos y que calamidad todo. Pero quiero que sepas que la luz siempre está al final del túnel y que después de la noche siempre llega la luz del día y que después de la lluvia siempre saldrá el sol. Así que todo es un proceso y todo es transitorio. Piensa en eso, corazón. Mejores cosas van a llegar a ti. Simplemente debes soltar eso caduco y va a llegar algo bueno para ti.
¿Qué nos dice el tarot super, el oráculo super attractor? Cuando entrego mi voluntad al cuidado del espíritu y del universo, sintonizo mi energía con una corriente de bienestar siempre presente. Mi amor, mi corazón, eres un ser de luz y amor, y nunca estás solo. Dios y el universo siempre están esperando por ti a que hagas esa conexión divina para que seas rodeado de sanación y bienestar. Porque por ley divina mereces ser feliz. Viniste a este mundo a ser feliz, a evolucionar, a progresar, a alcanzar tus sueños, a cumplir tu misión de vida. No te distraigas. Todo es parte de un aprendizaje. Y conéctate siempre con tu espiritualidad para que puedas salir de esas situaciones. Ahí está la clave del todo. Medita. Cuando algo no anda bien, medita. Acuérdate que cuando meditamos no es para estar autoenjuiciándonos ni estar enjuiciando a los demás. Es para sentirnos bien. Suelta de una vez todo aquello que te agobia, porque esa no es la razón de tu existencia, ¿ok? Te envío mucha luz y mucho amor. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de Angel Answers. Un año a partir de ahora. Tómate tu tiempo para sanar y rodearte de la energía transmutadora, de la llama violeta, de la sanación. Necesitas trabajar mucho en ti. Y ese es un camino largo, largo y largo, en el que debes ser paciente. La única persona a la que debes cuidar, debes amar y debes sanar es a ti. La única persona a la que debes atender en este momento, quien es tu prioridad, eres tú mismo y debes ser tú mismo, ¿ok? Trata entonces de no victimizarte, de no culparte y de no culpabilizar a los demás, para que toda esa energía circundante negativa se vaya de una vez de tu vida y lleguen a ti relaciones más armoniosas, más positivas y más afines con tu propósito de vida. Bueno, mi amado, mi amada, espero que esta tirada haya resonado contigo, que haya sido para tu avance, tu evolución, tu éxito y tu progreso. Espero que estos consejos que te han dicho el tarot de hoy los pongas en práctica. Buena suerte para ti. Bendiciones infinitas. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte. Gracias por tu maravillosa presencia. Gracias por dejarme un like. Gracias por compartir este video, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Me honra tu presencia y me hace muy feliz. Y os invito a verme en mi siguiente video. Hasta luego.